La palmera transparente. Parábolas, historias y enseñanzas de la cábala. De Mario Satz. El equilibrista, la vara y la brizna de hierba. Un gitano de origen romano llamado Dimitri Orlin, se ganaba la vida como volatinero entre Moldavia y Transilvania, tendiendo su alambre de los árboles y silbando canciones de cuna a veinte metros de altura. Solía llevar la gran vara de abedul para el contrapeso a casa del rabí Eli Shoshani de Turda, para que éste tonelero de profesión, le equilibrara los pesos con bolitas de plomo, sabiamente incrustadas en los extremos. Eran ocasiones felices para Dimitri, porque compartía con el judío los dulces vinos de fiesta y los pepinos en salazón, tartas de miel en invierno y cerezas en verano. Pero también lo eran para Rabí Elishoshani, que dejaba lo que estaba haciendo en su oscuro taller, encomendaba la forja a uno de sus ayudantes y salía al patio a hablar con Dimitri. El judío mordía invariablemente una brizna de hierba, una ramita bien de regaliz, bien de rosal, o de la planta leñosa que tuviera a mano. Hablaba incluso con ella en la boca, para disgusto de su esposa y de muchos conocidos. Un día de primavera en que se le ocurrió convidarlo con un tallo de hinojo al gitano, éste le dijo, No, gracias, prefiero mi vieja pipa. No sabes lo que te pierdes, dijo el judío. Dios tiene más sabores que nombres, y en cada hierba oculta un perfume, y en cada perfume una enseñanza. Cuando estoy allí arriba, dijo el gitano, señalando el cielo de sus proezas acrobáticas, el espacio de su suspensión, cuando estoy allí arriba, ni fumo, ni pienso, ni puedo hacer otra cosa que tararear canciones de cuna. Sé que las manos de aire de mi madre están cerca para sostenerme si caigo, y la evoco sonriente y amorosa a una edad en que ni siquiera sabía que era rubia. -Toma -le dijo el rabí Eli Shoshani, tendiéndole un tallo de gramínea. Nunca se sabe cuando un buen sabor nos protegerá de una amargura. Años más tarde, a 35 metros de altura, en Ploesti, a Dimitri el gitano se le deslizó la vara del contrapeso de las manos y quedó suspendido de la habilidad de sus pies. Una tarde de vientos cruzados ante la mirada de mil personas desprotegido, asustado y con la mitad de una nana infantil atragantada en la raíz de su lengua. Acordándose de que guardaba en el bolsillo de su chaleco de pana la brizna de hierba del judío Shoshani, la extrajo y se la llevó a la boca. Sabía, a mañana tranquila, en un prado de montaña, a certidumbre oscura y a protección clara. Al llegar, sano y salvo, a uno de los extremos del alambre, Dimitri suspiró un profundo ¡ah! de agradecimiento. Meses más tarde, de regreso en el taller de Rabí Eli Shoshani de Turda, tras contarle lo sucedido, oyó decir al viejo tonelero, El secreto de nuestro apoyo es un punto sucesivo, un instante fuera del tiempo, la luz que entre dos respiraciones desnuda sus propósitos en el interior de nuestros pulmones. Algunos cabalistas sostienen que nuestra vida está suspendida de una hebra, de un filamento o nimaj tan sutil que en la tierra podría compararse a la hierba más fina y danzante. Quien, a semejanza de las espigas y los tallos, se inclina sin romperse, quien ondula sin desprenderse por eso de la adherente ley del suelo, ese o esa tienen su soplo o hey al amparo pleno del hado o la buena fortuna llamada en hebreo minei. Por otra parte, desde mucho antes del periodo zoártico siglo XIII, los maestros consideraban a la letra Yot, presente en Brizna o Nimag, consideraban a la letra Yot el punto más pequeño del misterio más grande. En torno a ese punto está ciertamente también el maná o sabroso alimento celeste. Los cinco secretos de la alegría. Rabí Yosif Barionai, de Belgrado, solía decir a sus discípulos: La alegría tiene cinco secretos que están en correspondencia con los cinco sentidos. El primero de ellos consiste en que se concede como el fuego de la luz al ojo, lo mismo que otorga. El segundo, que hace más respirable el aire que nos rodea. El tercero, que al manifestarse, por breve que sea su estallido, concilia nuestros pies con la tierra que pisan. El cuarto, que en el instante de mayor intensidad llora lágrimas de gozo y quinto, que al oírse a sí misma descubre en su expresión la auténtica ligereza de la vida. Queriendo apoyar a su maestro en la formulación de esa idea, rabí Isaac de Sarajevo citó en una oportunidad el siguiente pasaje de Isaías 55, 12. Con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos, logrando de ese modo hacerlo sonreír con ironía. Salir con alegría es más difícil de lo que se piensa, comentó. ¿Por qué lo dices? Indagó Rabí Isaac. A esa hora, la casa de estudios estaba envuelta en el frío más oscuro del invierno y una ridícula bombilla eléctrica iluminaba los ajados tomos del Talmud, haciendo parpadeantes esfuerzos por reconocer sus bordes. Salir con alegría es más difícil de lo que se piensa porque requiere estar contento a priori. Antes de que ninguna causa provoque esa emoción, ¿conoces algún sistema para hacerlo? Rabí Yosif Barionai se puso de pie, extrajo un pequeño espejito del bolsillo, lo situó delante de su cara, ancha y deshilachada por la barba, y, sacándose la lengua a sí mismo, agregó: cada mañana me pregunto cómo es posible que semejante órgano, la lengua, contenga tantas maravillas y esté al mismo tiempo tan sola en su cueva de dientes. Pero como para ese enigma no hay respuesta posible, me echo a reír con tantas ganas que me olvido de dónde procedo y hacia dónde voy. Créeme, amigo mío, el Creador puso un frenillo a la lengua un instante antes de que ésta condujera a nuestro padre Adán al abismo y también sembró alegría en su corazón para que, abismado, pudiera escalar sus depresiones a través de los peldaños de sus sentidos abiertos. Es proverbial la idea jasídica respecto de que la alegría, simja, cuando se manifiesta, limpia los cinco sentidos, yamesh, en los que de hecho está envuelta. Para Rabbi Yosef Barionai, la equivalencia gemátrica entre las palabras lengua, lashon, 386 y vacío Solitario, Shomem 386. Para el rabí, la equivalencia gemátrica es motivo de risa, pero para ciertas personas sin sentido del humor es motivo de gran angustia. La roca y la criatura. Deseando afilar la mente de sus mejores discípulos, rabí Israel Yavani de Alejandrópolis, en vísperas de la fiesta de las cabanas, lo reunió para preguntarles, ¿qué creéis que significa el creador es mi roca en el Salmo 18.3? El primero en hablar fue el intempestivo Rabí Yohanan de Abdera. En cada pasaje de la Torá, los contenidos son indivisibles de los números de los versículos en los que aparecen. Por lo tanto, y como 18.3 puede leerse como Hagai, que quiere decir mi fiesta, mi celebración, entiendo que que el holgorio del creador es su permanencia la alegre constancia con la que está siempre presente no está mal respondió rabí israel Yavani. a mi juicio terció yaim jofe de salónica a quien todos llamaban el estudiante a mi juicio la roca de dios es la firmeza en la que nos apoyamos, el eje de todos nuestros actos. ¿Por qué no pensar, intervino Rabí Yosef Yavani, primo de Rabí Israel, por qué no pensar que Él es la piedra contra la que nos estrellamos, la fortaleza que excita nuestra mente, la compacta incógnita? sobre la que se afilan todas nuestras preguntas. También eso es cierto, agregó Rabí Israel. Por dos veces consecutivas el maestro oyó la opinión de sus discípulos. Después, sirviéndoles un espeso café con sus propias manos, dijo: Al principio el creador es para nosotros mera lejanía, distancia insalvable, dureza y mudez. Pero cuando tomamos su roca entre las manos, cuando pulimos sus aristas, descubrimos sus vetas y adivinamos parte del orden con que se incrustan sus cristales, y entonces se transforma en nuestra criatura en un hijo de nuestro propio entendimiento momento en el cual sin dejar de ser firme adquiere la elasticidad que nosotros mismos acabamos de concederle el salmo en cuestión dice textualmente eli juri dios es mi roca frase traducida en muchas versiones como Dios es mi fortaleza, ya que la palabra Zur también quiere decir eso. Sin embargo, apelando a una curiosa permutación, el maestro parece haber cambiado la letra Yot poniéndola delante de la expresión mi roca, hasta transformar por su intermedio Zuri en Itzur, que quiere decir criatura. Distancias. Reunidos en la casa del Rabí Yosef de Grodno, cuatro de sus más destacados discípulos esperaban la pregunta que cada primavera el maestro les hacía. Pertenecían a la jaburá o cofradía llamada pri-rimán, los frutos del granado, y ninguno de ellos tenía más de treinta años. Oídme bien, frunció el ceño el maestro, en cuyos oscuros ojos destellaba la picardía de quien se dispone a tender una trampa sutil. La pregunta de este año es la siguiente. ¿Qué distancia había en el paraíso entre el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida? Los murmullos se dispersaron por la sala de estudios. Afuera piaban algunos pájaros y de los aleros de las casas chorreaban las gotas de la lluvia reciente. Cuatro días de marcha y una noche entera, atinó a decir el más atrevido, Rabí Naftali. En medio de ambos crecía la maraña y se abrían las flores carnívoras. Todo era peligro y acecho. Diez parasangas, comentó Rabí Ismael el Alto, dando muestras de un extenso conocimiento zojártico y una vasta destreza talmúdica. La parasanga era una unidad de medida persa de la que probablemente ninguno de los de allí reunidos tenía la menor idea. Figuraba en el Talmud, y por eso lo dijo, diez parasangas como las diez plagas que cayeron sobre Egipto. El tiempo de un parpadeo Sonrió con labios de triunfo rabí Moshe Ben Jaim de Almaata, pues comieron con los ojos cerrados y solo al abrirlos descubrieron el mal que se habían hecho. Aunque el libro del Génesis no comente nada acerca de la distancia entre los dos árboles, dijo rabí Ezequiel de Riga, Imagino que no debió ser mucha, pues Rabí Nahman ibn Nahmat de Damasco dice en su opúsculo Los Senderos del Pardés que todo el paraíso cabe en el corazón del creyente. Quizá uno de los latidos proceda del árbol del bien y del mal, y otro del árbol de la vida. Después de todo, no han dejado de resonar en nuestro pecho desde los días de Adán. A diferencia de otras veces, el maestro no esperó a oír más respuestas. Se puso en pie, extendió el dedo índice de su mano izquierda y llevándoselo a la altura de la nariz, lo situó horizontal entre las fosas nasales y el labio superior. La distancia entre el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida es la que existe entre la nariz y la boca. Algunos la recorren todos los días, pero ignoran sus bellezas y misterios hasta el momento previo a la muerte. Otros creen conocerla como reconocen sus caras en los espejos, pero al evocarla la desvirtúan y al desvirtuarla piensan que no hay distancias entre los árboles. Finalmente, los menos saben que el árbol del bien y del mal se alimenta de las raíces del árbol de la vida, pero son incapaces de calcular el espacio que hay entre ambos, porque en el momento más dulce de su éxtasis cierran los ojos a las diferencias, de este mundo. A estos últimos les es aplicable la enseñanza de Rabí Mordehai de Minsk, quien, tras su iluminación, cantó: La lágrima musical pudo ser oída por la mano que tañía el párpado, pero la caricia olvidó su nombre. Es sabido, entre muchos kabajstas, que la distancia que en efecto hay entre la nariz, o ap, y la boca, p, radica, dado que ambas palabras comparten la letra p, en la que establecen entre sí la hei para la boca y la alef para la nariz. De ahí que se diga con frecuencia que la nariz es divina. Y la boca es humana. El árbol de la vida crece bajo las alas del aire que respiramos. El árbol del bien y del mal emana de los alimentos que comemos cada día. Sobre la energía. En Varsovia, una noche de verano, dos compañeros de la casa de estudios llamada Organus, Luz Oculta, discutían acerca del versículo de Ezequiel 1:4, en el que figura la palabra hebrea ha-yashmal, animando al carro, concepto que algunas versiones de la Biblia dan como resplandor. Y otras como energía. Sospecho, dijo el más joven de ellos, Rabí Eliezer, que esa visión debió de haber sido para el profeta como asomarse a un volcán en erupción. De inclinarse demasiado sobre ella, no hubiera podido contarlo. Espesa y cargada de aguas, una tormenta se cernía sobre la ciudad. Y un ligero pero picante aroma a ozono hablaba de cercanas contiendas atmosféricas. -¿Y si se tratase? -se interrogó en voz alta Rabí Mordejay, acabando de morder una cereza negra -¿Y si se tratase, después de todo, de una epifanía alegre y no del premonitorio espectro de un desastre? -Cuando das vuelta, la expresión ha yashmal se transforma en le sim ya -ja, que significa para la alegría un relámpago rubricó sus palabras en ese caso sonrió sorprendido rabí eliezer de todos los peligros que corren los que bajan en el carro el mayor de ellos radicaría en la dificultad de convertir tragedia en comedia y en saber en esencia cuál de las dos opciones expresivas es más solidaria pues ningún profeta ni maestro actúa para sí mismo mira la bombilla eléctrica sostuvo rabí mordejai dejando de lado el hueso de la cereza paladeando los restos de su oscuro zumo y señalando el techo de la habitación, se veía a las claras que seguía su propia línea de razonamiento. La bombilla eléctrica es por su hermética transparencia, por su forma frutal y cristalina, como nos llega la luz, ya que si pusieras los dedos directamente sobre los polos, la descarga podría causarte un disgusto. Además, de No agregar un ápice de brillo a tu cotidiana opacidad. La bombilla es el vehículo, la lucidez que es necesario alcanzar para que vengan a visitarnos, con ruido de alas, el león, el toro, el águila y el ángel. Entonces no había bombillas, dijo con sorna Rabí Eliezer. Los quebrados resplandores de un nuevo relámpago cruzaron zigzagueantes la ventana junto a la cual conversaban los estudiantes. Y sin embargo, la electricidad o oh misteriosa fuente de energía estaba allí desde el principio, como el relámpago que acabas de percibir. A propósito, dijo rabí Eliezer a su amigo Mordejai, ¿qué quieres decir con ser visitado por el león, el toro, el águila y el ángel? Eso supondría que entre el profeta Ezequiel y nosotros no hay diferencias. Los nombres, respondió el de las cerezas, preceden a los seres y las cosas. Pero si, además, como en este caso, la fortuna quiere que les sobrevivan, habría que buscar en ellos el mensaje oculto que originalmente traían. Así, por ejemplo, el león traía un espejo, el toro una canción y el águila un desprendimiento. No te entiendo suspiró Rabbi Eliezer, abriendo la ventana para dejar entrar con más nitidez el goteante discurso de la lluvia. El león trae un espejo para que observes en él, más que tu propia fuerza, el arte de no hacer nada a la sombra de los árboles, pues vale más un solo acto preciso que la mucha e imprecisa agitación. El toro trae una canción para que bailes tus torpezas y aprendas a ser un acróbata sobre tus propios abismos. Y por fin, el águila te enseña que desprenderse del que se ha sido es el más elemental requisito del vuelo, pues las huellas del cielo no quedan en el aire que atraviesas, sino en el corazón intrépido del que se sabe viajero, de donde, y si aceptas las vistas del león, el toro, el águila, y ese doble de ti mismo que es el hombre ángel que viene en el carro, no puedes perderte, nunca puedes perderte. En cada tragedia, Ves una comedia, y en cada comedia el temblor de un dolor contenido. Por su gematría o valor numérico, Ha Yashmal, 383, equivale en efecto a Gaashi, 383, que significa volcánico. Y aunque solo fuera por la mención del fuego y de las ascuas en el citado texto atribuido al profeta Ezequiel, habría que dar por válida la interpretación de rabí Eliezer. Es, sin embargo, más aguda la observación de rabí Modejai. Ha Yashmal, la electricidad o energía, se convierte por aliteración de sus letras en le sim hacia o para la alegría. En cuanto al león del tetramorfos o arié, porta consigo sin duda un reí o espejo, en tanto que el toro o shor incluye una canción, shar, mientras que por su parte, nesher, el águila, es ella misma señal de desprendimiento, altura, visión y lejanía. El reidor de burbujas. Habiendo mostrado poco talento para los estudios, el fabricante de jabón Leib Strubel mandó a su hijo Itzi Feibel Strubel directamente a las bateas de grasa y perfume, en las que se mezclaban las sustancias para los grandes panes que luego se vendían en la región de Estrasburgo. Itzi era un muchacho tranquilo y delgado, al que un asma temprana había acortado la respiración y hundido un poco el pecho. Tenía una rara habilidad para la escultura y en sus ratos libres tallaba en las grandes pastillas de jabón cebras, caballos, pájaros, monos, arbolitos y gansos. Pero como entonces no eran usuales esas formas de jabón en el comercio y las ferias, su padre no veía gracia alguna en que Itzi siguiera haciéndolas. Y, aunque no se oponía frontalmente a ello, considerando poco menos que retrasado a su hijo, hacía la vista gorda y sólo de tanto en tanto le recriminaba esas distracciones artísticas. Vino una epidemia de Rubeola, procedente de Bohemia, un mal que cruzó valles y montañas y sorprendió a los niños de Estrasburgo en sus pequeños lechos de madera con el rostro alicaído de los que no comprenden y la mirada vidriosa de la fatalidad las madres lloraban los padres se reunían con los pocos médicos de la región y cataplasma va vómitos vienen y bálsamos se quedan lo cierto es que alguno murió de un colapso anafiláctico, otro cayó en delirio sin fin y la mayoría seguía en mal estado, sin que se supiese qué hacer o a quién recurrir. A salvo de ese mal, pues ya lo había vivido en su propia piel, Itzy Fibble se enteró de lo que pasaba y solicitó de su padre permiso. Para visitar a su pequeño primo Franz Josef. Terminado el trabajo de ese día, puso en su bolso una jirafa de jabón y medio par de gafas de armadura de oro de su bisabuelo, que hacía años estaban sin cristales. Cuando llegó a la casa de su primo, su tía sollozaba. Y Faible entró a una habitación que olía a alcanfor y por el crujido del suelo se dio cuenta de que pisaba sal gruesa. Allí, a la luz de una vela muy recta, tiritando en su cama, estaba Franz Josef, el desconsolado. Entonces, sin temer al contagio, el visitante le dio un beso y luego introdujo la cabeza de jabón de la jirafa dentro de un vaso de agua. Que había en la mesilla de noche. Removió el líquido y esperó unos segundos. -¿Qué haces? -le interrogó con voz quebrada su primo Franz Josef. -Preparo burbujas, fabrico arcos iris. Descorrió las pesadas cortinas de la habitación de su primo y le pidió permiso para entreabrir la ventana. La luz de la tarde de abril entró directamente a los tristes ojos azules de Franz Josef. El escultor de las pastillas de jabón acercó el único aro de oro de las gafas de su bisabuelo a su boca y soltó una estruendosa carcajada que, al impulsar el aire, creó grandes pompas risueñas que flotaron por encima de la cama del convaleciente. Burbujas nacidas de la jirafa y tan transparentes que parecían gigantescos e ingrávidos ojos de lluvia puestos a volar en esa casa de Estrasburgo, en la que, como en tantas otras, un niño sufría sin saber por qué. Franz Josef. Al verlas desplazándose delante de su nariz, tuvo primero un ataque de tos y luego un acceso de felicidad. Los primos rieron juntos, mirándose sin hablar, rieron y rieron hasta que el convaleciente se sintió lo bastante animado como para ponerse en pie, salir de la cama y dedicarse con feroz alegría a perseguir los arcos iris de las burbujas. El jaleo era tan grande que la tía Elke, madre de Franz Josef, se acercó preocupada a ver qué ocurría, qué tontería hacían juntos los primos, pero se quedó de una pieza al descubrir en las sonrosadas mejillas de Franz Josef el matiz incipiente de la recuperación cómo has podido cómo lo has hecho itzy fable preguntó sin darse cuenta de que una gran pompa de jabón le planeaba por detrás de la cabeza qué le has dado a tu primo para que esté tan contento pompas de jabón con brillos de arco iris tía no puede ser suspiró la madre de franz josef cedida la fiebre Izado su ánimo a la altura de la euforia, el enfermo agregó: Si miras bien, mamá, verás encerrada en cada pompa de jabón cada una de mis quejas y dolores, los picores y las molestias. Itzi las captura y yo las destruyo. Y, como el arco iris no puede morir, comentó el sonriente hijo del jabonero Leib Strubel, y renace una y otra vez del agua que remuevo, tu hijo se siente como Noé tras el diluvio, haciendo un pacto con lo viviente, renaciendo entre burbujas de jirafa de jabón. Enterados en la ciudad de lo que ocurría en la casa de Elke, padres y madres requirieron la presencia de Itzy Fable, quien en una semana gastó un camello dos conejos y una ardilla de jabón que guardaba en un trastero del taller de su padre transformándolos en burbujas de aire coloreado creando con ellos pompas de risa translúcida esféricas entidades que disolvían a media altura el desánimo de los atacados por la rubeola, dejándolos más limpios de su mal que un pañuelo de lino secándose al sol de un mediodía de verano. Años después, cuando la famosa epidemia procedente de Bohemia no era más que un mal sueño en el recuerdo de todos, si alguien le preguntaba con insistencia a itzy feivel cómo había hecho eso cómo había curado a tantos niños éste solía decir verdaderamente no lo sé pero creo que los milagros son tanto o más contagiosos que los males y desgracias que nos suceden con frecuencia basta que se produzca uno para que todos disfruten de él. Aunque el joven Iggy Feibel de Estrasburgo no lo supiese, considerando que por una simple aliteración de la palabra hebrea para jabón, sabón, ésta se convierte en be -nes, que significa por o a través del milagro, junto al signo del hombre, representado en este caso por la letra VAV, suele ocurrir que a éste lo curan más las buenas intenciones de quienes lo aman que los sesudos propósitos de quienes lo estudian.